Aero Club. Vinimos a despuntar el bici un ratito a la mañana. Con anzuelo chico. Miren la lagunita, ahí está la autopista La Plata-Buenos Aires. Bueno, acá estamos con Chiro. Otro pejerrey hermoso. Acá. Este es el pejerrey que sale en la lagunita del Aeroclub, Chiro. Bueno, seguimos, Chirito. Bien ahí, ¿eh? Bueno, acá están, ¿eh? Fíjense. Una lagunita muy linda. Hoy el pejerrey está comiendo. Y aprovechen a venir, porque esto es un mes y medio, y después se corta. Bueno, otro peje más. Bueno, Miguelito, seguimos, ¿eh? Acá en la lagunita del Aeroclub, pegadito a la autopista, en Ensenada. Muy entretenida. Carnada especial, el panzudo vivo. Con panzudo vivo, nada necesitan otra cosa. En una zanja lo buscan y listo. Bueno, Miguelito, seguimos, dale. Eso es. Otro hermoso. Perfecto. Seguimos. Seguimos. Mucho pejerrey. Bien, Maco. Bien, otro más. Otro entró. Y se fue el doblete, ¿eh? Sí, doblete era, ¿eh? En la última había otro, chiquitito. Bueno. Bárbaro, Maco. Panzón, ¿eh? Panzón lo mejor, los panzuditos lo mejor. Dale, Miguel. Mirá, Miguelito, el primer pejerrey para nuestro amigo Chiro. Para que... Mirá. Bien, Miguelito. Bueno, Laguna Aeroclub. ¿Eh? Mostrá, mostrá, levantalo un cachito. Mostrá, de atrás vemos la autopista. Mostrá el pejerrey para arriba. Levanta el pejerrey. Pero levanta con la caña. Ahí está. Y atrás la autopista, para que vea la gente. Bueno, venís de la autopista, bajás y tenés la lagunita para disfrutar. Todo gratis. Todo gratis. Seguimos. Vamos a mostrarle, ahora que estamos en la puerta de la temporada, unas cañitas de pejerrey. Bueno, primero empezar a mostrarle es el combo FX. La caña FX en 4 metros 10. Pasadillos aptos multifilamento. La verdad que queda cerrada en varios tramos, por lo que queda cómoda para llevar. Y en esta ocasión viene acompañado de un reel FX 3000. Es un reelcito de 3 rulemanes, carretel metálico, manija de metal. La verdad que es muy buena calidad, es de la marca Lexus. Este modelo, por ejemplo, en particular, es una caña que se puede usar con grip rotativo. Trae varias cantidades de pasadilos y de porte chico. Lo bueno de este modelo, por ejemplo, es que viene con O-ring en los pasadilos, con de Shimano. Este es un modelo clásico de la línea Shimano. La verdad que es muy buena calidad, se usa mucho en el Río de la Plata, en Laguna. Un modelito, por ejemplo, la marca Five Star, son de los primeros modelos de cañas telescópicas de pejerrey que sacaron, el modelo Elite. Son cañas potentes, cañas como para el Río de la Plata, la verdad que están muy buenas.
en Berisso, Sebastián Ronin te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Partiendo desde Marina del Sur, comunicate al 2214 19 44 49 o al 2215 08 69 23. En Facebook, Seba Ronin o Héctor Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 11 63 98 59 96. En zona norte del Río de la Plata, pesca los grandes pejerreyes junto a Galatea Pesca Guía Jorge. Salidas diarias desde Puerto Norte frente al Aeroparque de Buenos Aires a la mejor zona de pesca de Playa Honda. Cuenta con una embarcación de 8 metros de eslora potenciada por un fuera de borda de 115 caballos. Comunicate al 11 64 04 1671, Facebook e Instagram Galatea Pesca. En Ensenada y Berisso, Gustavo Rosales de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Ensenada. Incluye carnada, ceba, desayuno, embarcación tracker de 6 metros 50 con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 2215 66 97 74 o Facebook e Instagram Gustavo Tato Rosales. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 23 64 34 66 97 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. ¿Cómo le va? Bueno, en este bloque vamos a pescar a una de las mejores lagunas de la temporada 2023 para pesca de pejerrey. Estamos hablando de Cuero de Zorro en Trenquelauquen, a 480 kilómetros de Capital Federal por ruta 5 y ruta 33. Y bueno, acá ofrece los servicios Hugo Loreda, un guía muy reconocido, también por su sobrenombre Daika Pesca, quien está ofreciendo sus servicios con varios trackers y guías de pesca. Están haciendo muy buenas pescas de pejerrey, más que nada con paternoster buscando abajo o con línea de flote y brazoladas largas de 80 centímetros, 1 metro, lastrándola con una munición, haciendo que baje más rápidamente. Lo que sí, como van a ver en imágenes, los portes son excelentes, un promedio de 500 gramos, pejerrey muy vigoroso, gordo, bien alimentado. La laguna, por suerte, tiene 3 metros en la parte más profunda y se encuentra en buen estado. Sabemos que es un año difícil, las lagunas, hay muchas que están con problemas de agua debido a la sequía, así que esta es una de las que está en buenas condiciones. Así que le recomendamos tanto el servicio que ofrece Hugo Lorea como la pesca aquí en Cuero de Zorro.
Bueno, hoy domingo 7, estoy acá con gente de Córdoba que viven en Santa Rosa. ¿Cómo la pasaron hoy? Espectacular, una pesca increíble, increíble. Un recuerdo impresionante, la verdad, impresionante. Bueno, y acá el nene, se pescó todo, ¿no? El mejor. ¿Eh? El mejor. ¿Te gustó la pesca o no? Sí. ¿Contá, ¿sí? ¿Qué pasó? Sí, sí, vos contá lo que te gustó. Sí. ¿Pescaste mucho? Bien ahí. Agustín. Excelente pesca. Lástima en unas líneas ahí del guía, pero bueno, no vamos a arreglar. Le hemos perdido la línea. Ese excelente pesca. Bueno. Muy bueno, vamos a volver muy pronto y con más gente. Bueno, sí. Muchas gracias. La verdad que excelente, Hugo, gracias por la atención. Muy linda la pesca. Nos tocó un día hermoso, la pasamos muy bien. Bueno, ahí las fotos te van a decir. No, bueno, ¿cómo se me alegro que se hayan sentido conforme y ella que el día acompañó mucho. Calor hoy. Sí, así que esta fue la pesca. Como siempre. Mostrando los grandes arriba, en el medio tenemos también medianos de 30 centímetros, pero bueno, esa fue la pesca de hoy, y eso lo hace con Daika Pesca. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información, comunícate al 11 25 34 75 22. En Esquina Corrientes podés contratar los servicios de Posada Los Ceibos. Dispone de departamentos totalmente equipados y también te ofrece salidas en lanchas tracker. Celular de contacto 3777-470-927. En Facebook, Posada Los Ceibos. Cañita telescópica ideal para los chicos. Puntera maciza. Todos estos tramitos son huecos, 2 metros 10. Pasahilos de óxido de aluminio. Largo 2.10, pueden tirar tranquilamente un plomito de 40-50 gramos, manguito de goma Eva, portarril de plástico con un poco de aluminio. El reel viene montado sobre dos rulemanes, dice acá, dos rulemanes, lo pueden pickup manual o automático, manija rebatible, ambidiestro. Escuchen, caña, reel, nylon, protector de pasahilos. Plegado, esto es un chiche brutal, sobre todo para los chicos, para que tengan su primer arma. Y como queremos que pesquen los chicos, 6.500 pesos. La Unión Pesca presenta su nuevo copo con mango extensible construido con materiales de primera calidad. Excelente ceba de pescado ideal para la pesca de pejerrey. Mojarras saladas envasadas al vacío, fáciles de encarnar. Nuevos saborizantes para carnadas. Nueva reposera con respaldo ideal para camping o playa. Venta mayorista al 11 67 25 2300, www.launionpesca.com.ar. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daika Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daika Pesca. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911 4986 7694.
GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 52 7404. La mejor carnada de zona norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Mojarras seleccionadas por tamaño. Comunicate al teléfono WhatsApp 11 60 43 32 97. Daniel, ¿cómo estás? Buen día, Edu, ¿cómo va? Ya te presentamos anteriormente en la charla previa que hicimos al entrar al pesquero, así que bueno, esperemos tener una linda jornada de ambientito del este, tranqui hoy, así que ¿todo preparado para la pesca? Todo preparado, vamos a ver si hacemos una linda entradita acá en Laguna La Picasa y vamos a ir en busca de los pejerreyes de este hermoso espejo. Dale, perfecto. Bueno, seguimos. Acá desde La Picasa, junto al guía Daniel Gasol, pesquero Laguna La Picasa. Ya vamos arrancando la mañana, va mejorando el tamaño. No es tan chiquito, pesca de pejerreyes con el guía Daniel Gasol, acá Laguna La Picasa. Vamos, Dani, querido. Bueno, acá tenemos... Ese se ve un poquito más abajo el pico, unos 50 más sí, o menos. Sí, aproximadamente unos 50, lo que anda muy bien como terminación de línea, un bollín con nudos corredizos y un par de anzuelitos para ir testeando la profundidad en que se mueve el pejerrey. Dale. Muy bueno. Dale. Ah, este es el tamaño más interesante, che. Sí, ya se está arrimando el mediodía, está saliendo otra clase de pejerrey. Muy, muy lindo, muy gordito. Dale, perfecto. Muy bueno. Muy lindo pique. Hermoso pejerrey. Profundidad de 30 centímetros. Perfecto. Hermoso pejerrey. Lindo tamaño este, Daniel. Va mejorando, che. Va mejorando. Muy, muy. Bueno, amigos, finalizamos la jornada acá desde Laguna La Picasa, acá sur de Santa Fe. Este gigante espejo santafesino, bueno, acá junto a los servicios de Daniel Gasol, que es guía acá en La Picasa. Bueno, esta temporada 2023 ofreciendo tus servicios de guía, Dani, acá en la Laguna. Así es. Este año decidimos arrancar nuevamente con la temporada de pejerrey, esta vez haciéndolo en la Laguna La Picasa. Y bueno, la verdad que tiene muy lindos ejemplares. Hay... muy, muy variado, diferentes tamaños. Hay pescadito juvenil de devolución e incluso hay de medida y algunas que otras sorpresas. Alguna cosa, perfecto. Sabemos que para esta temporada vas a disponer de dos trackers. Así es. Para brindar el servicio a todos los aficionados. Así que bueno, ya van a aparecer los teléfonos tuyos en pantalla. También tenemos que agradecer la carnada a nuestro amigo... Al amigo Carlos, Carlos, que nos cedió gentilmente la carnada para poder realizar esta nota. Que también van a aparecer los teléfonos en pantalla. Así es, así es. Y también, bueno, quien está colaborando también con vos, Alojamiento a la Morada, de acá de San Gregorio. Correcto. Que también, que brinda un cómodo alojamiento para los amigos pescadores que se quieran alojar una o dos noches, la noche previa o posterior a la jornada de pesca. Y también agradecemos, como siempre, a Payo Argentina por facilitarme toda la indumentaria para realizar mis notas. Esperemos que todos hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado de la pesca, si bien el día no fue de un pique sorprendente, porque bueno, se nos planchó la laguna, aflojó un poquito el viento, pero bueno, pudimos mostrar una buena cantidad de pejerreyes, lindos así ejemplares, es, así como es. Los esperamos, que se lleguen acá. Los esperamos y bueno, como siempre, el que ya conoce de nuestros servicios, o para quien no,
Bueno, estamos trabajando con tracker con guía, con tracker sin guía. Y bueno, siempre tratando de brindar la mejor atención para que todos nuestros clientes se vayan satisfechos. Perfecto. Muchísimas gracias. Amigos pescadores, será hasta la próxima. Hola amigos, bueno, como siempre queríamos mostrarles alguna novedad. En este caso vamos a mostrarles unos sillones de la marca Scout, ¿sí? Están confeccionados en tela Oxford, muy muy reforzada, ¿sí? Este en este caso el azul con negro, que es el más alto, con el apoya cabeza. Si no, tenemos uno más chiquito, más compacto. Lo interesante de esto es que toda la estructura es de aluminio, ¿sí? Un aluminio de muy buena calidad. Fíjate los dos modelos. Esto queda guardado en un bolso de este tamaño, ¿sí? Tenemos 1,2 kilos para el modelo grande y 900 gramos para el chiquitito. Realmente es muy muy liviano, muy cómodo para llevar, para llevarlo en una mochila, en el baúl de un auto chiquito, en la moto. Complejo Kelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41 65 83 en Facebook Kelos Hospedaje. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini te ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y La Zona, Concordia. Próximas salidas a los esteros del Iberá, Corrientes, junto al equipo de Fishing Excursión. Celular 3382-447311. En Facebook, Hernán Guillermo Fiorentini. En Laguna La Picasa podés realizar una excelente pesca de pejerrey junto al guía Daniel Gasol. Dispone de embarcaciones Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 236-436-4281. En Facebook, Daniel Gasol, Laguna La Picasa Sur de Santa Fe. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. En este bloque nos vamos a Mar del Plata. Excelente la temporada de pesca en otoño. La verdad que ahí con nuestro amigo Sergio de la empresa Sandocán estamos disfrutando de unas imágenes muy buenas de otoño. Se pinta muy bien para la pesca embarcada, hay buen clima, así que está para aprovecharlo. Ahora se vienen algunos fines de semana en mayo, así que aprovechen, vayan a pescar estos lindos salmones aquí en Mar del Plata. Amigos pescadores, aquí en el otoño, Chernia del otoño, espectacular pesca.
para todos ustedes, amigos del pescador. Este es el resultado de una salida de pesca espectacular con los amigos que han venido a visitarnos y a lograr esto. ¿La pasaron bien? Muy bien. ¿Van a volver? Sí. Saludamos a la gente del pescador, del programa TV. ¡Vamos! A ustedes les decimos, nos vemos en el próximo programa.